Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Primero lo afrontamos con muchísima ilusión, con renovada ilusión. No puede ser de otro modo, si no, no se puede con este trabajo, porque es mucho cargo. ¿Qué más novios y novias tiene de toda la Universidad Politécnica? Nos hacen sentir miembros de una misma comunidad, de un único equipo. A Chaume y Isabel, que han avanzado. Retos que tienen que ver con la sostenibilidad, retos que tienen que ver con la digitalización, con el cumplimiento de objetivos muy concretos respecto a los nuevos modos de educación. En fin, son los retos académicos y de investigación habituales. Han sido años muy, muy intensos, de mucho aprendizaje, junto a mis compañeras y compañeros. ¿Qué?